Bueno, ya conocéis a Jorge, el dueño de Druida. Hoy vamos de peluquería. Hola. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, pasar, venga. ¿Se puede? Se puede, venga. Así vamos renovando la capa, Carlos. Claro. Es que así vas renovando la capa, claro. Sacas todo lo muerto y te viene todo lo nuevo y fuerte, ¿eh? Porque esto, si le pasa a la maquinilla, ¿qué nos pasa? Lo que te pasa es que se debilita el pelo. Porque este pelo, si te fijas, mira. Tú fíjate qué gordo es en la punta y después fíjate qué finito es en la base. Si cortas lo finito, te queda lo finito. Te queda lo fino, sí, 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 sí. Entonces debilitas todo. Todo el mundo cuando ve esto, ¿qué duele? Tú lo estás comprobando, lo que le duele. No lo veo que está muy bueno, tranquilo para ser un perro, ¿no? Y aparte, te digo una cosa, tú date cuenta, tú, que un perro que no está acostumbrado a que se lo hagan, y mira qué tranquilo está. Bueno, entonces, ¿esta técnica cómo se llama, Carlos? Ex-stripping. 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 Sí. Y después hay otra palabra que la gente confunde muchísimo con esta técnica que se llama trimming. Pero el trimming, ¿qué es? El paso siguiente de recortar y darle forma a la anatomía del perro. Es el pan nuestro del carro. Sí. Yo lo peino en una mesa también y... Mira, es que es la mejor forma de que puedas hacerlo, ¿entiendes? No, ahí las patas para mí son caballo de batalla, ¿no te digo? Cada... No tiene por qué, ¿entiendes? Sí, sí, pero me dura un día, al día siguiente vuelve. Pero vamos a ver, vuelve porque mira una cosa. Y tú te vas a dar cuenta que tal como te va a quedar ahora... No, ahora claro, corto, sí, sí. Va a ser mucho más manejable, Jorge. Sí, sí. Y bueno, es que yo cuando... Hay una foto ahí de cuando lo recogí. Bueno, me imagino. Tú que lo recogiste ahí arriba nada más. ¿Cómo se llama tu perro? Druida. Druida. ¿Qué pasa con Druida? Que está todo el pelo tan, tan porquería, para mi gusto, ¿no? Que lo que es... Más que un corte bonito, bonito que va a quedar el perro, lo que estoy provocando es una regeneración total del pelo. O sea, yo que los controlo. Solo había un perro en Condesa Casa Bárcena que le hacían este tratamiento, esto que estoy haciendo yo. El resto yo los veo todos de maquinilla total. El chico. La técnica creo que no se le hizo nunca, ¿eh? Porque tal como veo el pelo, en las condiciones que veo el pelo... Y mirad que, no, que lo estoy haciendo no relajado de todo, ¿eh? Quiero decirte que ya ves. Digo, yo lo hago en casa, así después, cuando se pone, se da cuenta de lo que... Yo porque tengo la musculatura trabajada. Cuando no quiere hacer la técnica, dice que esto le duele. Esto es una cosa que tienes que aprender. Por eso, a tu cuidado es...
tiráis por encima y queda el nudo atrás. Mira, no, mira, esto, mira, tanto da que sea carga y que sea lo que sea. Ya. Y como si es un rastrillo. Si lo haces bien. Bueno, ya, claro. Pero no, pero el peine ese me gustó. ¿No? Sí. Pero la carga posiblemente sea el mejor útil para ti. De todas formas, estoy seguro de que al no estar, ¿qué pasa? Que psicológicamente se queda como abandonado. Ya. Si yo no tengo problema ninguno, ¿entiendes? Quiero decirte de que también, de que el perro vaya acabado de una forma, que vaya acabado de otra, pues hay diferencia, más para mí que para vosotros. Sí, seguramente. Druida. Ah, ¿sabes? ¿Por qué se me sonaba tanto? Yo su tiempo. Y que yo tengo una técnica muy depurada y lo hago muy rápido.